Es solo repaso de todo lo que es lo que hemos visto en la última parte de estructuras hiperestáticas, ¿ya? Entonces, quiero que repasen esto porque el examen va a ser más que todo del capítulo 1 y el 2, ¿no? Pero también va a haber problemas que se supone que saben, pues una armadura, y sobre un elemento finito de armadura vamos a poder nosotros plantear, digamos, un problema, ya sea con funciones de forma cuadrática, digamos, ¿no? Si la viga es, digamos, una viga que está a tracción, podemos determinar su esfuerzo a través de funciones cuadráticas para ver la variabilidad, ¿no? O un pórtico, por ejemplo, una columna, que puede estar comprimida y ver qué sucede en cada nodito, si lo dividimos en tres partes. Por decir, ¿no? Entonces, esto, en base ya a lo que ustedes ya saben, lo que sabe ya concerniente a pórticos, armaduras y vigas. Entonces ahora vamos a hacer un repaso de lo que se ha visto en hiperestática. Repaso son ese día. Y mañana más van a pasar con el auxiliar, yo sábado no puedo. Y nos veríamos directamente el lunes. Esta tarde voy a sacar 10 ejercicios más relacionados al capítulo 2. Y algo del 3, digamos. Y ustedes ya saben el 3. El 3 ya saben, están repasándolo, ¿ya? Entonces voy a dejar ustedes con Jairo ahora para repasar, trabajar un poquito y todo. ¿Cuántos están? A ver, quiero ver, son apenas 60, 58. ¿Qué ha pasado? No hay muchos. ¿Dónde está el resto? Hola, hola, ¿me escuchan? Se escucha, ingeniero. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, eso haremos de una forma sencilla. Vamos a poder ver entonces lo que contiene el capítulo 3. Ubicamos aquí. No estoy con lápiz óptico. Entonces, voy a poner aquí el repaso, ¿no? Entonces, aquí, Jairo, ¿estás ahí? Hola, Jairo. Sí, estoy aquí, buenas. Bueno, pues, buen día, Jairito. Ya. Compartir la pizarra un ratito. Entonces, con Jairo, lo que van a hacer ahora es un repaso. Están viendo la pantalla, ¿no? Todo lo que es repaso sobre armaduras. No una armadura, por ahí voy a dibujar rápidamente acá, digamos esto. Las normales que conocen ustedes. Las que están en apoyos fijos, digamos, una armadura hiperestática, obviamente, con cargas distintas. También armaduras, ¿no? Con apoyos inclinados, como este, por ejemplo. Ya, esto más que todo, yo quiero que repasen para que mañana podamos, o el lunes, dar un examen adecuado, ¿ya? Luego vamos a ver de armaduras, ustedes van a ver que se tiene, por ejemplo, en la matriz de rigidez es local, global, y la ensambladura, que ya conocen también. Y cuando hay apoyo inclinado, entonces hablamos de ejes coordenados nodales, luego ejes coordenados locales y globales, ¿no? Entonces, eso lo voy a repasar nada más, Jairo, hoy día. Y también vamos a ver un poco sobre vigas, las vigas, digamos, una viga hiperestática, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, apoyo de esa forma. Entonces, este puede tener dos apoyos. Es decir, si esto es fijo, tiene dos reacciones. Y si es móvil, una sola reacción. El tipo de carga, etcétera, etcétera. Triangular, rectangular, eso ya habrá. Entonces, todo esto es de paso, ¿no? En cuanto a vigas. Entonces, van a ver las matrices que se tienen. No sé cómo programen. Son formas, no sé. Luego van a ver pórticos, ¿no? Los pórticos. En los pórticos, les voy a explicar con más detalle, Jairo, cómo se empieza a enumerar, ¿no? Eso van a repasar también. Los grados de libertad, ¿no? O sea, aquí son tres. En las armaduras son dos más. Aquí está uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y los restringidos, que son en los apoyos, ¿no? Por ejemplo, aquí seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12. Ahí está. Uy, ¿qué pasa con esto? 12. Entonces, quiere decir que este pórtico tiene 12 grados de libertad, ¿no? Hay unos restringidos y algunos sin restricción. Ahí está. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con una armadura, que son solamente 12 grados de libertad en cada nodo,
En cada nodo tenemos tres hijas de libertad para aporte. Y después van a ver un poquito en el espacio también, ¿no? Bien, todo eso entonces, ahora repasen solamente todo ese paso, es decir, repasar, vamos a avanzar como una clase nueva. Ustedes ya conocen, solamente quiero ver cómo se utilizan los elementos finitos y ese tipo de problemas. Y cómo podemos identificar cada elemento finito usando los métodos que hemos visto anteriormente. Todo esto es en problemas de una dimensión. Si se fijan, las vigas, columnas, y usando los ejes coordenados locales, constituyen elementos finitos en una dimensión. ¿Ya? Después veremos en dos dimensiones para el siguiente parcial y algo más, un poquito de rotación sólida para ver el volumen. Nada más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Entonces, Jairo, te dejo a ti, entonces, para que repases un poquito con los jóvenes, explicarles de manera más sencilla lo que son las armaduras, las vigas y los pórticos. Si alcanzas, logras alcanzar, ver también el espacio, ¿no? Hay unas formulitas nada más, tanto para las armaduras como para los pórticos en el espacio, como este. ¿Ya? Listo, entonces voy a dejar de compartir la pantalla, entonces, eso será con Jairo directamente. Buenos días, Inge. Sí, señorita, adelante, dígame. Una consulta, Inge. Quería mencionarle que hoy día pasamos por su oficina y no se encontraba para hacer las tareas. Ah, sí. Mil disculpas, mil disculpas. ¿Qué ha pasado? Hoy día me han llevado de golpe a las 8. Así nos queda madrugada a 2, ¿no? Hoy día me han llevado para hacer un estudio patológico del Banco del Estado, que ya corresponde a la universidad, ¿no es cierto? En enfermería. Se está para caer una parte. Imagínense, es una construcción de hace 250 años atrás y no es hormigón, son adobe, ladrillo con cal. Necesito ir a hacer una especie de una inspección ocular y ahora tengo que hacer mi informe. Y mi rector, todos me han combinado, se puede decir, se me ha dicho, por favor, necesitamos que nos dé un informe. Y me ha salido a las 8:30 máximo. Pero no importa, los que ya han terminado, mándenme nomás por. Bueno, a ver. Otro día cuando se le pueda traer otra. Sí, el lunes. Sí, me lo van a pasar. No es problema. Eso va a servir para que muchas gracias. Pero pueden ser el lunes, el martes, porque el lunes es exacto. El martes voy a contar firmas. Y esto más me lo traen, como han hecho, entonces para más puntitos. ¿De acuerdo? No se preocupen, los jóvenes. Mil disculpas, sí. No había cómo informarles a ustedes porque salí rápido. ¿Ya? Fui, como se dice, rápido. Incluso en mi clase, ahora mismo tengo otros informes, estoy un poquito ahora atareado. Entonces, pues estoy pidiendo ayuda aquí a Jairo, que siempre es auxiliar en hiperestática y también en finitos. Entonces él les va a dar las luces, cualquier cosita también con él. Conversen, no se va a molestar, les va a explicar a detalle. Todo el mismo lenguaje que estamos usando, no hay nada diferente. Sería absurdo que hablemos en diferentes idiomas, diferente formulismo, ¿no es cierto? No tiene sentido. Él ya sabe, conoce, tiempo ya, no es primera vez. Entonces sabe la hermenáutica de trabajo. ¿Listo? Bien, Juan, voy a dejar de compartir entonces. Ya, y nos veríamos directamente el lunes en el examen. ¿Ya? Necesito ver esto descartado. No sé esto. Ya, ahora sí. Voy a dejar de compartir. Listo, Jairo, puedes compartir tu pantalla. ¿Estás ahí? Sí, Inge. A ver, ¿cuántos están antes que te vaya? Antes que antes. Es 65 nomás. Hay poquitos. ¿Qué ha pasado? 63 sería. 63. Un favorcito, Jairo. A ver, me vas a dar la lista de hoy día, ¿ya? Mientras pasas, captúramelo. Yeah. ¿Quiénes han venido? ¿Quiénes están asistiendo? ¿Quiénes son personas responsables? Ayer, muy bien, he visto ayer, sí, creo que era ayer, personas bien, bien han venido a hacer firmar, han visto cómo han trabajado, están bien adecuados y todo. Con los de posgrado voy a, también voy a dar el examen el lunes, pero tiene otro trabajito que les voy a dar para el día miércoles, ¿ya? Es un poquito diferente esto. Pero con los de pregrado, por favor, les ruego que cumplan todo lo que están dándoles, ¿ya? Esta noche se los voy a sacar la tarea del capítulo 2, para que ya los practiquen para el día lunes. Y el sábado, que es mañana, si gustan con Jairo, pues algunos ejercicios vayan, que les explique, les dé orientación, más y todo, ¿no? Y les dé ideas nomás para que ustedes terminen el ejercicio. ¿Listo? Bien, jóvenes, entonces nos veríamos directamente el lunes. Cualquier cosita, pero estoy en la oficina hasta esta tarde también, o de lo contrario, el lunes nos veríamos. Muy bien, hasta la próxima, hasta el lunes, que estudien todo este fin de semana. Chao, chao. Hasta el lunes, Inge. Hasta el lunes, Inge.
Hasta lunes, Inge. Chao, pues sí. Chao, chao, chao. Pues aprovechen, Ingeniero. Chao, chao. Hasta luego, Ingeniero. Ya voy a empezar a grabar. ¿Han avanzado la parte de la deducción de vigas? Hola, hola. Oxy, buenas tardes. Una pregunta. El examen es el lunes. Acabo de entrar, no pude entrar antes. No escuché esa información. Sí, el examen es el lunes y va a ser presencial, hasta donde me dijo el niño. Oh, ya. ¿Va a ser en la universidad entonces? Sí, sí. Tal vez va a ser en el auditorio. Oxy, sí, disculpe. No nos comentó nada sobre eso el ingeniero. Sí, auxiliar, no dijo nada de presencial. Eso me comentó por llamada nomás. Le voy a preguntar bien, pero hasta donde me dijo va a ser presencial. Por favor, así para prever y no estar esperando en nuestras casas, digamos. Ya está bien. Voy a la universidad en vano. De vigas, pero han avanzado la deducción. Ah, sí, no hemos avanzado nada del capítulo 3. Está bien, entonces vamos a empezar con la parte de vigas, ¿sí? Una introducción nomás hicimos, pero eso no era nada que ver, solo vimos así si era una armadura isostática o hiperestática. Sí, ahorita vamos a ver un ratito. Solo que de armaduras lo vamos a tener que dejar para mañana, no encuentro mi PDF, ¿dónde estará? Pero de vigas sí vamos a hacer. El de armaduras no encuentro ese PDF. Está bien, Ausi. Ya voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, vamos a empezar entonces por la deducción de... Uy, este creo que no es... No es este PDF. Espérenme un ratito, este es otro. Deberían ser tres hojas y aquí solo hay una. Espérenme un ratito. Bueno, entonces ahí tenemos una viga orientada en el plano. Simplemente por ahora es en el plano. Y tenemos estos titas, tita 1 y tita 2, son las rotaciones de los nodos. La rotación del nodo izquierdo y del nodo derecho. W1 y W2 son los desplazamientos. Desplazamientos verticales. No estamos tomando en cuenta desplazamientos axiales. Les voy a pasar este PDF, no es necesario que lo copien, solamente que pongan atención. Bueno, eso está así porque es de dos libros distintos, entonces tenemos aquí la parte de las cargas, las fuerzas, ahora se denominan como Q, antes eran F. Entonces tenemos Q1, la fuerza vertical en el nodo izquierdo, esta fuerza. Después Q3 en el nodo derecho, la fuerza vertical. Y los momentos en sentido antihorario, Q2, este momento aquí. Y en el nodo derecho, el Q4. Por adelantar algo. Nuestra convención de signos va a ser esta de aquí.
en sentido antihorario va a ser positivo. Y para nombrar a los grados de libertad, generalmente vamos a colocar primero el vertical y después el momento. Esto depende de las condiciones de borde, pero generalmente lo van a manejar de esta forma. Primero el vertical y después el momento. O la rotación, o el desplazamiento vertical y la rotación. Bueno, aquí tenemos la parte de lo que les dije, la convención de signos. Los momentos son positivos en la dirección contraria a las manecillas del reloj. O sea, momentos positivos, así. Las rotaciones son positivas en dirección contraria a las manecillas del reloj. Las fuerzas son positivas en la dirección Y positiva. Y los desplazamientos verticales son positivos en la dirección Y positiva. En cuanto a las propiedades, el material es elástico, isotrópico y homogéneo. Isotrópico es que el módulo de elasticidad es el mismo en las tres direcciones. Y la viga es prismática. Si queremos analizar vigas no prismáticas de sección transversal variable, por hacer un comentario simplemente, digamos, si tenemos esta viga y queremos analizar por elementos finitos, podemos modelarlo mediante varios elementos finitos de sección transversal constante. Que se adapten a la forma de la viga no prismática. Aquí tenemos unas grafiquitas para que podamos deducir las funciones de interpolación de Hermite. Vamos a utilizar dos funciones de interpolación. Una es de Hermite, la otra es de Lagrange. Entonces, para la de Hermite, nos fijamos, hay dos columnas, una es relacionada con los desplazamientos y el de la derecha está relacionada con las rotaciones. Entonces, en el sistema de coordenadas naturales, fíjense que los cuatro diagramas están en función de los sistemas de coordenadas naturales, o sea, sí. En los cuatro ahí sí. Y tenemos esas cuatro funciones que son H1, H2, H3 y H4. H1 corresponde al desplazamiento vertical del nodo izquierdo. ¿Cómo se ve aquí? H2 corresponde a la rotación del nodo izquierdo, como vemos ahí, aquí. El H2, H3 corresponde al desplazamiento vertical del nodo derecho. Y H4 es la rotación del nodo derecho. Entonces, lo que hacemos simplemente es darle el valor de 1 a cada uno de los desplazamientos y rotaciones. Por ejemplo, para el nodo izquierdo, como vemos aquí, su desplazamiento es unitario, 1. Se ubica en el psi igual a menos 1.
y la derecha en sí igual a 1. El desplazamiento 0. Y fíjense que las pendientes son 0. Y si nos vamos al desplazamiento de la derecha, del nodo 2, digamos, que está ubicado en el sí igual a 1, tenemos igual un desplazamiento unitario y las pendientes son 0. Ahora nos vamos a las rotaciones. Tenemos la rotación del nodo izquierdo, es de su pendiente, la pendiente es 1, y en el de la derecha la pendiente es 0. Y para el H4, la rotación del nodo derecho es 1, es la rotación, este ángulo, y en el nodo de la izquierda la rotación es 0. Este tita de aquí es 0. Y este tita es 0 igual. Una vez que tenemos todo eso, simplemente se grafican las cuatro funciones H1, H2, H3 y H4. No sé si hay alguna pregunta sobre estas gráficas. Y ahora cada una de estas funciones de forma de Hermite tienen esta forma, digamos. H sub i es igual a A sub i más B sub i por sí más C sub i por sí al cuadrado más D sub i por sí al cubo. Y todo lo que está aquí dentro de esas gráficas, todos estos datos, los podemos llevar a forma de tabla como este aquí. Si nos fijamos para H1, H1 en sí igual a menos 1. H1 vale 1. Después, la derivada de H1 con respecto de sí, o sea, H1' en sí igual a menos 1 es 0. Y de ahí viene este otro dato. Después, H2 en sí igual a menos 1. Vemos aquí H2 en sí igual a menos 1. La pendiente es 1, entonces su valor es 1. La pendiente, pero es esto de aquí. Pero el H2 es 0 en sí igual a menos 1. Y si vamos al H3, H3 en sí igual a menos 1 es 0. Y H'3 en sí igual a menos 1 es 0. Entonces ahí vienen estos dos valores. Y H4 en sí igual a menos 1 es 0. H'4 también es 0. Entonces ahí vienen estos valores. Y en sí igual a 1. H1 es 0. Y H1' es 0, la pendiente. Después H2 en sí igual a 1 es 0. Y H'2 también es 0. Y ahí tenemos todos estos ceros. Después H3. H3 en sí igual a 1 es 1. Y H'3, la pendiente es 0. Después H4 en sí igual a 1 es 1. Perdón, es 0. Y H'4 es 1. Entonces ahí tenemos todo lo que se puede observar en esas gráficas. Y ahora, para hallar las funciones de forma, lo que hacemos es reemplazar. En el nodo 1 reemplazamos menos 1.
O sea, aquí todos esos sís los vamos a reemplazar. Reemplazamos i igual a menos 1, tenemos esta ecuación de aquí. Después en nodo 2 reemplazamos si igual a 1 y h1 igual a 0. Si igual a 1, h1 igual a 0. Obtenemos esta ecuación. Nos pasamos a la siguiente columna. En si igual a menos 1 reemplazamos h1' igual a 0. Pero primero hay que derivar h1. Entonces aquí estamos derivando. Y después reemplazamos y obtenemos la ecuación 3. Después nos vamos aquí. Reemplazamos I igual a 1 en H1' igual a 0. Ya obtenemos esta ecuación. Juntamos esas cuatro ecuaciones, desde la 1 hasta la 4. Ahí tenemos. Lo ordenamos de forma matricial. Tendríamos esto de aquí. Y sacamos la inversa para hallar A1, B1, C1 y D1. Entonces aquí estamos sacando la inversa con el HP50G. Guardamos esta matriz como la matriz A. Sacamos su inversa, tendríamos esto de aquí. Multiplicamos por C, C es esta matriz. Y ahora tenemos A1, B1, C1 y D1. A1 es 0,5, B1 es menos 0,75, C1 es 0 y D1 es 0,25. Entonces tenemos H1 que es 0,5. Menos 0,75 por sí, más 0,25 por sí al cubo. Hay que hacer algunos ajustes a esta ecuación para llegar a la ecuación que está en los textos. Lo expresamos de forma racional. Tenemos aquí en fracciones, 0,5 es un medio, 0,75 tres cuartos, 0,25 un cuarto. Y ahora podemos sacar un cuarto. Vamos a factorizar eso un cuarto. Tenemos 2 menos 3 i más i al cubo. Realizamos un artificio. Más 2 i al cuadrado menos 2 i al cuadrado. Es el artificio. Y ahora factorizamos 2. Y tenemos 1 menos 2 i más i al cuadrado. Y fuera del paréntesis, más i menos 2 i al cuadrado más i al cubo. De todo esto de aquí, factorizamos i. Y obtenemos esta factorización. Y como estos son comunes, esto y esto, podemos factorizarlo de esta forma. Y nuestro h1 queda tal como está en los textos, es un cuarto por 2 más i por 1 menos i al cuadrado. Luego nos vamos a la función de forma h2. Entonces reemplazamos estos cuatro valores. Primeramente h2 igual a 0 en c igual a menos 1. Entonces tenemos c igual a menos 1, h2 igual a 0. Ahora, hace rato eran A1, B1, C1 y D1, pero ahora han cambiado. Son A2, B2, C2 y D2. Entonces hemos construido esta ecuación, la ecuación 5. Y ahora el siguiente que reemplazamos es este de aquí. Lo que estoy señalando con el mouse, ¿se ve o no se ve? Estoy con esa duda. Este rectangulito, digamos, ¿se ve? Sí, Oxi. Ya. Y entonces aquí
H2 igual a 0, en C igual a 1, reemplazamos, tenemos esto. Entonces hemos encontrado la ecuación 6, esta de aquí. Y ahora nos vamos a la siguiente columna, H'2 igual a 1, en C igual a menos 1. Tenemos igual a menos 1, H'2 igual a 1. Pero primero hay que derivar H'2. Tenemos esta derivada que es simple. Reemplazamos igual a menos 1 y obtenemos la ecuación 7. Y ahora en H'2 igual a 0, reemplazamos igual a 1. Y tenemos la ecuación 8. Ahora reunimos las ecuaciones 5 a 8. Tenemos esto. Y ordenamos de forma matricial. Y tenemos esto. Es fácil. 0, menos 1, 1, menos 1, 1, 1, 1, 1. 0, 1, menos 2, 3. 0, 1, 2, 3. Y ahora tenemos que hallar la inversa de esta matriz. Entonces lo guardamos en el HP, guardamos esta matriz como A, ahí podemos ver. Sacamos la inversa de A, tenemos esto de aquí. Guardamos esta matriz como C y hacemos el producto de esta matriz que es B por esta matriz que es C. Y obtenemos A2, B2, C2 y D2. Ahí podemos ver. Entonces, vemos que A2 es 0,25, B2 menos 0,25, C2 menos 0,25 y D2 0,25. Entonces reemplazamos simplemente aquí. H2 es A2 más B2 por C, B2 menos 0,25 más C2 por C al cuadrado menos 0,25 C al cuadrado más D2 por C al cubo. Y ahora vamos a factorizar el 1 cuarto y tenemos esto, 1 menos i al cuadrado más i al cubo. Y hacemos un artificio. Esto de aquí, menos i al cuadrado, es lo mismo que menos 2i al cuadrado más i al cuadrado. Y menos i es lo mismo que más i menos 2i. Y lo podemos asociar, digamos, como esto de aquí. Ahora este paréntesis es un binomio cuadrado perfecto. Entonces nos queda 1 menos i al cuadrado. Factorizamos de acá el i. 1 menos 2i más i al cuadrado, y esto es lo mismo que, bueno, todo esto se factoriza y queda i más 1 por 1 menos i al cuadrado, porque esto es 1 menos i al cuadrado. Y es la ecuación que se puede encontrar en los textos. Y ahora vamos a hallar la función de forma H3. Todo esto lo hemos sacado de los gráficos. Entonces, H3 es 0 y C es igual a menos 1. Es nuestro polinomio, simplemente reemplazamos H3 igual a 0. Ahora ya no son A2, todo es A3, B3, C3 y D3. Reemplazamos C igual a menos 1 y nos queda la ecuación 9. Ahora reemplazamos H3 igual a 1. En C igual a 1. Y tenemos esta ecuación, la ecuación 10. Después reemplazamos H'3 igual a 0. En C igual a menos 1. Primero hay que derivar esta ecuación con respecto de C. Ahí tenemos la derivada. Después reemplazamos C igual a menos 1. Y obtenemos la ecuación 11.
Y ahora hay que reemplazar H'3 igual a 0 en C igual a 1. Reemplazamos y tenemos la ecuación 12. Ahora reunimos las ecuaciones 9 a 12. Tenemos este sistema de ecuaciones. Ordenamos de forma matricial. Y ahora hay que sacar la inversa de esta matriz. Entonces estamos guardando como A esa matriz, aquí podemos ver. Sacamos la inversa. Guardamos esta matriz como C. Y multiplicamos esta inversa por esta matriz. Y obtenemos A3, B3, C3 y D3, como se ve aquí. Entonces A3 es 0,5, B3 0,75, C3 0 y D3 menos 0,25. Entonces nuestro H3 es esta ecuación. Y ahora podemos factorizar un cuarto. Y nos queda 2 más 3i menos i al cubo. Realizamos un artificio. Y tenemos que 3i es lo mismo que menos i más 4i. Y menos i al cubo es lo mismo que... Perdón, aquí, esto está aquí. Ese es el otro artificio. Que es simplemente 0. Ahora lo asociamos de esta forma. Tenemos 2 por 1 más 2i más i al cuadrado. Y en este paréntesis, menos i menos 2i al cuadrado menos i al cubo. De este paréntesis factorizamos i con signo negativo. Y tenemos 1 más 2i más i al cuadrado. Como estos dos son iguales, podemos factorizar y nos queda este de aquí. Entonces nuestro H3 es 1 cuarto por 2 menos i por 1 más i al cuadrado. Y ahora nos tocaría el H4. Y ahora para el H4, en el nodo 1, tenemos i igual a menos 1, H4 igual a 0. Ahora esta es nuestro polinomio de interpolación. Y tenemos H4 igual a 4 más B4 por sí, más C4 por sí al cuadrado, más D4 por sí al cubo. Entonces reemplazamos H4 igual a 0, C igual a menos 1, y tenemos la ecuación 13. Después, de acuerdo a la tabla, reemplazamos H4 igual a 0, C igual a 1, y tenemos la ecuación 14. Después reemplazamos H'4 igual a 0, C igual a menos 1, hay que derivar esta ecuación. Ahí tenemos la derivada. Ahí. Y reemplazamos y tenemos la ecuación 15. Y el último, reemplazamos H'4 igual a 1 en C igual a 1. Y tenemos la ecuación 16. Reunimos las ecuaciones 13 a 16. Ahí tenemos. Ahora ordenamos de forma matricial. Guardamos esta matriz como A. Sacamos su inversa y tenemos esta matriz. Guardamos esta matriz como C. Y multiplicamos la inversa de esta matriz por esta matriz y tenemos A4, B4, C4 y D4. Entonces A4 es menos 0,25, B4 menos 0,25, C4 0,25 y D4 es 0,25. Todo sale de aquí. Por tanto, H4 es menos 0,25, menos 0,25 por sí, más 0,25 por sí al cuadrado, más 0,25 por sí al cubo. Ahora podemos factorizar el 1 cuarto y tenemos menos 1, menos sí, más sí al cuadrado, más sí al cubo. Ahora este menos sí lo podemos descomponer, digamos, como más sí menos 2 sí,
Y si al cuadrado es lo mismo que 2 y al cuadrado menos si al cuadrado. Bueno, podemos factorizar este signo negativo. Y tenemos 1 más 2i más i al cuadrado. Y dentro de este paréntesis tenemos si al cubo más 2i al cuadrado más si. Es este si al cubo más 2i al cuadrado más este si. De este paréntesis factorizamos si. Y como estos dos son iguales, factorizamos y tenemos esta ecuación. Entonces h4 es 1 cuarto por si menos 1 por 1 más si al cuadrado. Ya son las funciones de interpolación de Hermites. H1, H2, H3 y H4. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Para qué sirven estas famosas funciones de interpolación de Hermites? Para que tengamos esta ecuación. Entonces ahí tenemos los desplazamientos verticales B1 y B2 y las rotaciones derivada de B con respecto de sí, del nodo izquierdo y del nodo derecho, derivada de B con respecto de sí. Y nos queda esta función de interpolación en función de los polinomios de Hermites. Ahora, para convertir, necesitamos las funciones de interpolación de Lagrange. Ya conocemos esta formulita. Y eso es fácil, ya lo hemos aplicado en el elemento 1B. Es nuestro convertidor. Y para derivar esta función de interpolación con respecto a sí, utilizamos la regla de la cadena y nos queda derivada de B con respecto de X por derivada de X con respecto de sí. Pero derivada de X con respecto de sí es la longitud del elemento finito sobre 2. Entonces reemplazamos y queda eso. Y ahora de la gráfica que hemos visto, de esta grafiquita, B1 es Q1, derivada de B1 con respecto de sí es Q2, B3 es Q3 y derivada de B3, perdón, derivada de B2 con respecto de sí es Q4. Y eso vemos aquí. Ahí. Entonces reemplazamos todo y que queda esta ecuación. Perdón, esta de aquí. Y ahora podemos expresarlo en forma de matrices. Y lo que tenemos que hacer es hallar ahora la matriz de rigidez para un elemento tipo viga por ahora. Entonces conocemos la energía de deformación de un elemento. Tenemos que la traspuesta del vector de esfuerzos es el módulo de elasticidad por menos y por la segunda derivada de b con respecto de x. Eso viene de la hoja anterior. De esta hojita.
se considera una longitud diferencial delta X de una viga después de la flexión. Y tenemos que diferencial de arco es rho menos y por diferencial de tita. Epsilon X, diferencial de arco menos diferencial de X sobre diferencial de X. Reemplazamos y tenemos que epsilon X es menos y sobre rho. Y de cálculo 1 tenemos que el radio de curvatura tiene esta forma. Entonces reemplazamos. Reemplazamos derivada de B con respecto de X como 0 debido a las deflexiones pequeñas. Y obtenemos que epsilon x es menos y por la segunda derivada de b con respecto de x. Y de ahí viene esa ecuación. Y de ese término despejamos y reemplazamos esto y tenemos esto. Y ahora hay que reemplazar todo. En esta ecuación. Nos faltaría reemplazar esto de aquí. Derivada segunda de B con respecto de sí. Es la derivada segunda de las funciones de Hermite con respecto de sí por los desplazamientos. Entonces reemplazamos ahí las funciones de Hermite y los desplazamientos. Desde álgebra 1 sabemos esta regla. Por aquí tenemos traspuesta. Bueno, esto ya es para demostrar otra ecuación. Es para demostrar esto que está en el Chandrapatra. Eso ya lo pueden leer ustedes con más calma. Por ahora nos interesa derivar. Tener la derivada segunda de las funciones de Hermite con respecto a sí. Entonces tenemos primero h1, derivamos y nos queda 1 cuarto por menos 3 más 3 y al cuadrado. Y ahora derivamos otra vez y nos queda 1 cuarto por 6 veces y, entonces es igual a 3 medios por sí. Y ahora para h2, derivamos una vez, nos queda esto, menos 1, menos 2y, más 3y al cuadrado. Y derivamos otra vez, y nos queda 1 cuarto por menos 2, más 6y. Y ya sería la segunda derivada. Ahora el h3. Derivamos una vez, nos queda 1 cuarto por 3 menos 3y al cuadrado. Y derivamos otra vez y nos queda menos 3 medios de sí. Y ahora el h4, derivamos una vez. Tenemos 1 cuarto menos y más 2y, perdón, menos 1 más 2y más 3y al cuadrado. Derivamos otra vez y tenemos 1 cuarto por 2 más 6y. Y tenemos que esa es la segunda derivada.
Entonces, todas esas derivadas las reemplazamos y nos queda esta matriz. Ahora, sacando la transpuesta de esta transpuesta, tenemos esta matriz. Eso es debido a que tenemos que multiplicar ambas. Y empezamos a realizar los productos. Hay que multiplicar. Esta matriz por esta matriz. Es una matriz de 4 por 1. Diré de 1 por 4 y esta de 4 por 1. Y nos quedaría una matriz de 4 por 4. Ahí tenemos los productos más comunes. Y ordenando en sus respectivos, en sus respectivas ubicaciones, tenemos esto. Y lo que nos falta es integrar. Entonces tenemos esa matriz dentro de la integral. Tenemos que integrar entre menos 1 y 1. Y a cada elemento de esta matriz lo he guardado como, digamos, un K11, K12, etc. Entonces el K11, por ejemplo, es la integral entre menos 1 y 1 de 9 cuartos por psi al cuadrado. Y eso es igual a 3 medios. Lo mismo con K12, la integral entre menos 1 y 1, de 3 octavos de psi, menos 1 más 3 psi, por la longitud del elemento diferencial de psi. Y todo eso es igual a 3 cuartos por la longitud del elemento. Luego de realizar todas las integrales, lo pueden revisar ustedes con más calma. Nos queda este resultado. Y ahora realizando los productos que quedan. Hemos encontrado la matriz de rigidez de elemento Y. Solo hay que multiplicar por 16, bueno, prácticamente por 18 veces E por I sobre la longitud de elemento al cubo. Y ahí tenemos la matriz. ¿Tiene alguna pregunta? Para ensamblar la matriz global, a partir de esa matriz, se toma el mismo criterio que en hiper, ¿verdad? Nodo cercano, nodo lejano. Sí, nodo cercano, nodo lejano. Como hemos hecho en las deducciones, ¿cuál sería el nodo cercano? El nodo cercano es el nodo de la izquierda y el lejano es el de la derecha. Bueno, ahora vamos al procedimiento para aplicar esta ecuación.
Procedimiento lo tengo, creo que. Entonces, el procedimiento para analizar pórticos. Este está al revés. Este tendría que ser el 1. Y este el 2. Con el paso 1 nombramos a cada elemento finito y a cada nodo. Digamos que tenemos este pórtico. ¿Cómo se nombran los nodos? Pues este sería, digamos, nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. Después se nombre a cada elemento finito. Entonces, todo esto de aquí es un elemento, elemento 1. Lo encerramos dentro de un rectángulo y con una flechita indicamos qué nodo es cercano y qué nodo es lejano. La cola representa al cercano y la punta de la flecha al lejano. Lo mismo para este otro elemento, sería el 2. Entonces indicamos que el nodo 3 es el cercano y el nodo 2 el lejano. Y para este otro elemento, el 3. Con esta flecha indicamos que el nodo 2 es el cercano y el 4 es el lejano. Paso 2. Dibujamos los grados de libertad. Para eso tenemos que elegir qué método vamos a utilizar. Bueno, qué camino más que todo. Hay dos caminos. El primero es cuando nombramos los grados de libertad no restringidos y después los grados de libertad restringidos. Y el otro, cuando nombramos primero los grados de libertad restringidos y después los no restringidos. Si aplicamos esto, vemos qué nodos tienen libertad de desplazarse o rotar. Por ejemplo, el nodo 4 y el nodo 2. Entonces, el de la izquierda, diré el desplazamiento horizontal sería el 1, código 1. Desplazamiento vertical, colocaríamos un código 2. Y la rotación, código 3. Después, para el nodo 4, desplazamiento horizontal, código 4. Desplazamiento vertical, código 5. Y la rotación, código 6. Y ahora nos pasamos a los grados de libertad restringidos que tienen restricción contra el desplazamiento horizontal, vertical o la rotación del nodo. Por ejemplo, este que es un empotramiento tiene los 3. Entonces, nos hemos quedado en el 6, continuamos con 7, 8 y 9. Para el nodo 3, continuamos con el desplazamiento horizontal, 10, 11 y 12. Esto ya nos da un indicador. El indicador es el último código que dice 12. Entonces, la matriz de rigidez de esta estructura es de 12 por 12.
Y a continuación tenemos que realizar la tabla de coordenadas de cada nodo. Porque vamos a tener cosenos directores lambda x y lambda y. Entonces, digamos, hacemos una tablita. Mejor lo hago por aquí, tengo más espacio. Elemento. Está abreviado elemento finito. 1, 2. Bueno, es para el 4, me estoy saltando. Es para el 4, lambda x, lambda y. De los cosenos directores. Y para la tabla de coordenadas, nodo. Nodo X, Y, y ahora sí, desde el 1 hasta el 4. 1, 2, 3 y 4. Y sus coordenadas, ¿con respecto a qué punto? Con respecto a un punto tal que toda la estructura esté en el primer cuadrante. Es lo más facilito, que todo esté en el primer cuadrante. Este punto hace que todo esté en el primer cuadrante. Pues con respecto a este punto, tenemos las coordenadas de todos los nodos. Luego necesitamos las propiedades del material. El módulo de elasticidad. Y las propiedades de la sección transversal, que sería el área. Como dice aquí, puede ser acero, puede ser concreto, puede ser madera. En sección transversal puede ser sección W, sección WL, WC, CL o tubular, otros. Y además, la longitud del elemento finito. ¿Me lo puedo borrar estas anotaciones? Ahora, la matriz de rigidez que hace rato hemos hallado, lo podemos ordenar de esta forma. Ahí están esos elementos. Están ubicados así porque tenemos... A ver. Este es cercano en Y, cercano en Z, lejano en Y, lejano en Z. Aquí igual esto es cercano en Y, cercano en Z, lejano en Y y lejano en Z. Porque para este elemento solo hemos considerado la fuerza vertical y el momento. La fuerza vertical es CY o LY y el momento CZ o LZ. Porque tenemos dos nodos. Sería el CY, CZ, LY
y LZ. Entonces solo hay que ubicar este CX, CY, CZ, LX, LY, LZ, CX, CY, CZ, LX, LY y LZ. Y todo esto viene de la matriz de rigidez de un elemento 1D, que ya lo hemos deducido, A por E sobre L por 1 menos 1 menos 1, 1. Y tenía de códigos CX, LX, CX, LX. Entonces los dos se están uniendo y tenemos esta matriz. Pero aquí hay un detalle, no se están colocando los cosenos directores. Solo está la propiedad del material y las propiedades geométricas como la sección transversal y la longitud del elemento. Y para eso tenemos las matrices de transformación de fuerzas y de transformación de desplazamientos. Entonces esto es para transformar de coordenadas locales a coordenadas globales. Digamos, si tenemos un elemento así, diré un problema así. Este de acá sería nuestro sistema de coordenadas global, XY. Y para el elemento 1, digamos, que es este, nuestro sistema de coordenadas locales sería así, X', Y'. Entonces, entre este eje local y el eje global hay un ángulo. Y ese ángulo lo estamos expresando como matriz de transformación. Porque hay que transformar tres fuerzas, una fuerza vertical, otra horizontal y un momento. Por eso hay tres para el cercano y otras tres para el lejano. Y el producto que tenemos que hacer para que la matriz de rigidez del elemento esté en coordenadas globales es este triple producto. Tenemos que multiplicar la matriz de transformación de fuerzas por la matriz de rigidez en coordenadas locales, que es esta matriz está en coordenadas locales, y por la matriz de transformación de desplazamientos, que es esta matriz. Y por eso hemos hecho los pasos anteriores de hallar lambda X y lambda Y. Porque vamos a reemplazar en esta matriz y en esta otra matriz. Una vez que hemos calculado la matriz de rigidez en ejes globales para el elemento finito, tenemos que ensamblar la matriz de rigidez de toda la estructura.
Esto es utilizando los grados de libertad. Y luego de eso, calculamos los desplazamientos desconocidos, pero antes tenemos que analizar en base a los datos que nos dan cuáles son los desplazamientos conocidos. Los datos son las condiciones de bordo. Por aquí lo ven. Y ahí tenemos los grados de libertad. Y podemos concluir de este gráfico que Q7, Q8, Q9, Q10 y Q12 son cero metros, porque hay una condición de borde que es un empotramiento. Sin embargo, Q11, aquí tenemos un asentamiento, entonces Q11 es igual al asentamiento, que podrían ser 5 milímetros. Y de milímetros tendremos que convertir a metros. Y esto iría a nuestro vector de cargas conocidas, perdón, de desplazamientos conocidos. Ahí tenemos los desplazamientos conocidos, D sub K. D sub U es desplazamientos desconocidos. Q sub K, cargas conocidas. Q sub U, cargas desconocidas. Entonces hay dos. Hay dos procedimientos, como ya les dije. Aquí lo estoy nombrando un procedimiento, otro procedimiento. Bueno, después del paso 9 de analizar las condiciones de borde, ahora utilizamos unas tablas confiables, porque no todas son confiables, de momentos de empotramiento perfecto o momentos de extremo fijo. Esto si es que hay cargas sobre los miembros. Hay cargas nodales y cargas sobre los miembros. El mismo ejemplo, ya digamos. Aquí podría colocar una carga de 100 newtons. Y aquí una carga distribuida de 50 newtons por metro. Y aquí otra carga de 200 newtons. Esto sería un metro y esto 2 metros.
Es el nodo 1, nodo 2, 3 y 4. Entonces, para el tramo 1, 2, es facilito, simplemente Q por L cuadrado sobre 12. Aquí está. Q por L cuadrado sobre 12. Casi siempre los momentos de empotramiento perfecto tienen esos sentidos. El sentido y este otro sentido. Por ahora, todos los momentos en esta tabla que les voy a pasar más adelante, todo lo que está verificado, dice verificado porque lo tengo a mano sus verificaciones. Y lo que dice no verificado, pues no lo tengo. ¿Cómo se puede verificar? ¿O cómo se pueden hallar esos momentos y las reacciones verticales? Pues utilizan momento, el principio de energía potencial mínima. Por ejemplo, para ese de aquí, realizan un corte ahí, otro corte. El momento puede ser en el sentido, este otro en el sentido. Momento 2, momento 1. Y hay que realizar la integral del momento 1 por la derivada del momento 1 con respecto de x1, diferencial de x, más la integral del momento 2, derivada del momento 2, con respecto de x1, diferencial de x igual a 0, y la otra integral 0 igual a integral de momento 1, derivada del momento 1 con respecto de x2, diferencial de x más la integral del momento 2, derivada del momento 2 con respecto de x2, diferencial de x, que es x1 y x2. Esta reacción vertical, x1, y el momento, x2. Hallamos esas derivadas, encontramos x1 y x2. Encontrando x1 y x2, obtenemos este momento y este momento, y con las condiciones de equilibrio externo, obtenemos este momento y esta otra reacción vertical. Y otra condición que se tiene que cumplir es de la compatibilidad de deformación, es decir, que el momento 1 evaluado en x igual a a tiene que ser lo mismo que el momento 2 evaluado en x igual a b. Y con eso están validadas las ecuaciones de momento de empotramiento perfecto. Y ahora seguimos para esta carga puntual. Podemos buscar ahí en las tablitas. Ahí tenemos ubicado a una distancia A del extremo izquierdo y una distancia B del extremo derecho. Entonces los momentos serían estos aquí. Después de utilizar esas tablas, ahora calculamos los desplazamientos desconocidos. Aquí ya desconocidos. Tenemos dos órdenes. Uno donde primero nombramos a los grados de libertad no restringidos
y después los restringidos. Entonces utilizamos esta ecuación de aquí. ¿Qué cosa es K11, K12, K21 y K22? Eso viene del paso 8. Tenemos que ensamblar la matriz de rigidez para toda la estructura. Entonces, una vez que tengamos la matriz de rigidez, aquí tendríamos du, dk, nos podemos fijar en el vector de cargas conocidas. El vector de cargas conocidas es de n por 1, n filas por una columna. Entonces el K11 tiene un tamaño de n filas por n columnas. Y de acuerdo a eso, los otros tres se acomodan, el K12, K21 y K22. Por ejemplo, si es de 4 por 1, 4 filas por una columna, entonces el K11 va a ser de 4 filas por 4 columnas y va a tomar las primeras 4 filas y las primeras 4 columnas. Y los demás se adoptan ese tamaño. Por ejemplo, puede ser toda la matriz de tal vez de 6 por 6. Entonces van a ir acomodando. De acuerdo a esta ecuación, ahora despejamos los desplazamientos desconocidos desde esta ecuación. No, desde esta, de la primera es. Entonces tenemos el vector de cargas conocidas menos K12 por el de vector de desplazamientos conocidos. Y a la izquierda multiplicamos por la inversa de K11. Y con eso obtenemos los desplazamientos desconocidos. Algunas veces D sub K va a ser 0. 0 metros. Eso ocurre cuando no hay asentamiento. Si no hay asentamiento, D sub K es 0. Si hay asentamiento, D sub K distinto de 0. Luego de obtener los desplazamientos desconocidos, hay que obtener las cargas en ejes locales. Pero por ahora veremos el otro orden que tiene esta forma, donde primero nombramos a los grados de libertad restringidos y después a los no restringidos. Desde esta ecuación despejamos los desplazamientos desconocidos y tenemos esta ecuación de aquí. D sub U es igual a la inversa de K22 por Q sub K menos K21 por D sub K. Y ahora sí obtenemos las cargas en ejes locales.
Es para cada elemento finito, digamos, elemento 1, elemento 2, elemento 3. Entonces, la matriz de rigidez en ejes locales de elemento 1 por la matriz de transformación de desplazamientos y por el vector de desplazamientos correspondientes al elemento finito. Y una vez que tengamos las cargas en ejes locales, tenemos que realizar una verificación adicional. Pero antes, no sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, para el paso 13, lo que haremos aquí no vamos a alcanzar. Es separar miembros de nodos. Y en función de los, bueno, utilizando los cálculos que obtengamos en el paso 12, vamos a colocar las cargas en ejes locales. Esta carga, el momento, igual aquí. Y en los tres diagramas que se han generado para este problema, o sea, el nodo y los dos miembros, realizaremos suma de fuerzas horizontales, suma de fuerzas verticales y suma de momentos. Momento en un nodo. Para este de aquí podría ser en este nodo o en este nodo. No, para el inclinado, un caso más particular, suma de fuerzas normales, suma de fuerzas que están en dirección cortante y suma de momentos. Esto es para los inclinados y esto es para las vigas y las columnas que están en sentido horizontal o vertical. Y para los nodos también. Entonces, esa va a ser una verificación, porque tenemos que llegar a la solución única. Una única solución, la cual va a satisfacer todas las condiciones de borde y todas las condiciones de compatibilidad de deformaciones. Y esto es condiciones de equilibrio interno. Y además estas fuerzas hay que transmitirlas al nodo en sentido contrario. Si hacemos un zoom, tendríamos este diagrama.
Y en ese nodo también se tienen que cumplir estas tres condiciones. Si no se cumple, está mal el ejercicio, hay que revisar los cálculos. Bueno, esto les doy unos 2 minutos para que copien, es muy importante. Bueno, en el 13 ya hemos hecho el diagrama de para cada miembro estructural o elemento finito. El 14 para cada nodo. Lo mismo, verificar la suma de fuerzas en X y en Y, suma de momentos. Después realizamos los cortes. Los cortes para tener las ecuaciones de fuerza normal, cortante y momento flexionante. Digamos, para este problemita, tendríamos aquí un corte, otro corte, otro corte y otro corte. Serían 4 cortes. Y en cada corte hallar la ecuación de fuerza normal, cortante y momento. Después, paso 16, evaluamos las ecuaciones de fuerza normal, cortante y momento. Y dibujamos el diagrama de fuerza normal, cortante y momento. Y como último paso, determinamos el momento máximo. Y esos son los pasos para analizar un pórtico con elementos finitos. Y aquí puede haber alguna preguntita, digamos, cosenos directores. Lambda X, una vez que tengan la tabla de coordenadas, es X lejano menos X cercano sobre la longitud, y lambda Y es Y lejano menos Y cercano sobre la longitud. Después, como otro comentario, si el elemento es horizontal, así. Lo más fácil es que esta flecha esté orientado hacia la derecha. Y como está orientado hacia la derecha, para este elemento, lambda x es 1 y lambda y es 0. Si esa flecha está orientada hacia la izquierda, lambda x es menos 1 y lambda y es 0. Ahora, si el elemento finito es vertical y la flecha está hacia arriba, lambda x es 0. Y lambda y es 1. Si está orientado esa flecha hacia abajo, entonces lambda x
0 y lambda y es menos 1. ¿Hasta aquí alguna duda con respecto al procedimiento? Ya voy a traducirlo aquí. Determine las reacciones. Ya vayan copiando los datos, así a manera de estudiar. Y colocaremos las flechitas y también los grados de libertad. En el examen, si es que entra pórticos, no creo que se los coloque los grados de libertad. Ustedes tienen que colocar, también nombrar a los elementos y a los nodos. Opción de consulta, ¿cuánto tiempo más o menos cree que nos dé para el examen? Depende, ¿no? Si es un solo ejercicio como este pórtico, o dos, y otro más del capítulo uno, tal vez sería una hora y media. Si son más, tal vez hasta 3 horas después. Ahora nuestro eje global va a estar por aquí. Ya les dije, el eje global es a partir de un nodo que haga que toda la estructura esté en el primer cuadrante. Este va a ser ese nodo. Entonces en el Excel, lo voy a hacer con el Excel. Colocamos las coordenadas de los nodos.
Todo X e Y. Nudo, hay tres nodos simplemente. Del 1, sus coordenadas son 0 y 0. Del 2, coordenadas 0,15. Del 3, sus coordenadas son 20,15. Los cosenos directores. Un poquito. El 1 y el 2. Y también los lambdas. Lambda X y lambda Y. Para el 1, de acuerdo a, bueno, hemos dicho para columnas, directamente podríamos decir lambda x0, lambda y1. Entonces aquí lambda x del 1 es 0, lambda y1, lambda x1, lambda y0. Y con cálculos sería lambda x. Aquí falta la longitud. Longitud del elemento. 15 y 20. Entonces, 0 menos 0. Y todo esto entre 15. Bueno, al revés es, este es C5 y el otro es C4. Y para lambda Y, 15 menos este 0, entre la longitud, después lambda X, si quieren, formulita y el otro sin formulita. Este es 20 menos 0 entre 20 y el otro es 15 menos este 15 entre 20. Es lo mismo entonces con formulita y el en base al criterio. Ahora la matriz de rigidez, matriz. Vemos como si estuviesen haciendo un. Aquí voy a anotar. Entonces calculamos A por E entre L. También 12 veces E por I entre L al cubo. Después 6 veces E por I entre L al cuadrado. Todos esos términos están en la demostración, aquí, y también están en el formulario, en la página. Están en la página 19. Después falta 4 veces. Cuatro veces E por I sobre L.
y dos veces E por I sobre L. Y aquí va a estar elemento 1, tris de rigidez, elemento 1, en coordenadas locales. Las locales, después globales. Aquí falta el área, módulo de elasticidad, momento de inercia. Módulo de elasticidad para el acero, 29.000 KSI. Y la longitud está en pies, la carga en pies. Entonces va a ser en KSF, kilolibras por pie cuadrado. O caso contrario, podemos hacer al revés, las longitudes en pulgadas y la carga en kips por pulgada. Y haremos el otro, el 2. Sería entonces 29.000. 29.000. Para no olvidarnos, aquí va a estar KSI. Es igual 29.000. Momento de inercia. 1.000 pulgadas a la cuarta. Perdón, 1.000 pulgadas. Sí, está bien. 1.000 y este va a ser 1.000. Una ecuación mejor. Y ahora para el área, al cuadrado. Esta longitud está en pies. Y por acá la longitud pulgadas. El área es 12 pulgadas cuadradas, 12 y 12. Y ahí 15 por 2. Así, aquí tenemos el valor. Voy a combinar. Combinar celdas y por acá también combinar celdas. El primer elemento, esto es A por E, entre la longitud. El siguiente 12 veces E por I. Y para la longitud insertar, voy a agregar el simbolito, ese simbolito. Entre la longitud al cubo. Y
término 6 veces C por I. C por I. Entre la longitud. El resto es 4 veces de por I. Entre la longitud. El último es la mitad de este. Y tendremos acá nuestro K. La matriz de rigidez del elemento 1. En la primera fila, A por E sobre L. 0, 0. Esto es menos A por E sobre L. 0, 0. También 0, 0, 0, 0. Este es A por E sobre L. Por menos 1. 0, 0, 0, 0. Este es A por E sobre L. Este es 12 veces E por I sobre L al cubo. Es igual. Bueno, hay unos signos, ahorita lo vamos a colocar. Este es 6 veces E por I sobre L al cuadrado. Y aquí falta 4 veces E por I sobre L. Este es 2 veces E por I sobre L. Este es 2 veces E por I sobre L. Y este 4 veces E por I sobre L. Y falta. Para los signos, este es por menos 1. El 1. Es por menos 1. Por menos 1. Por menos 1. Es igual por menos 1. Este al revés, este es este. Y ahora aquí hay que colocar los códigos. Para el elemento 1 sería 4, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Nos colocamos aquí los códigos 4, 5, 6, 1, 2, 3. Y ahora la matriz de transformación de fuerzas y la matriz de transformación de desplazamientos. Elemento 1. Esto igual para el elemento 1. Para el elemento viga va a ser simplemente una matriz identidad de 6 por 6 ambas, pero para este no.
Nos vamos a copiar entonces la formulita. Uno. Respuesta. Ya vamos a estar a T1. Es una matriz de 6x6. Y ahora sí, lambda x, 1, 0. Esto igual es 0, lambda x, 1. Luego lambda x, otra vez lambda x, 1. Este es lambda y. Lambda y. Aquí viene lambda y por menos uno. Este es cero. Este es lambda y. Y tenemos menos lambda y. Diez a cero. El T1. Igual una matriz de 6x6. Y aquí estaría la matriz, no, mejor dicho, el producto de K por T.
T1. Que también va a ser de 6x6. Y aquí tendríamos K mayúscula 1. La matriz de rigidez del elemento 1 en coordenadas globales. Y ahora falta el otro. Tenemos lambda x, aquí es 0. Lambda x otra vez. Menos lambda y. Uno, luego viene lambda x, lambda x menos lambda y, lambda y. 1 y los demás 0. Ahora hay que multiplicar K por T. Vamos a hacerlo de esta forma. Este elemento simplemente álgebra 2 y ahora lo voy a arrastrar hacia la derecha. Entonces los que van a estar fijos son estos, de la fila 26, y lo voy a fijar con F4. F4, F4, F4. Y lo voy a arrastrar hacia la derecha. Y ahora para la siguiente voy a copiar este, lo voy a desbloquear. Primeramente aquí lo voy a bloquear. Y ahora estos los voy a mover. Y se van a quedar fijos los de la fila 27. Y lo demás lo voy a desbloquear.
Vamos hacia la derecha y tenemos la segunda fila. Ahora otra vez copio esto. Ahora movemos hasta la tercera fila. Bloqueamos el 28 y los demás desbloqueamos. Vamos hacia la derecha. Ahora esto igual lo copio, pego, lo muevo hasta la cuarta fila. Y ahora desbloqueamos lo que está aquí. Estamos y ya está. Por último, otra vez hay que copiar. El penúltimo. Copiar. Ahora desbloquear. Otra vez lo copio, pegamos, vemos. Desbloqueamos. Arrastramos. Ahora acá uno hay que multiplicar esta matriz por esta matriz según estos pasos. El producto ahora bloqueamos toda la fila 35. Y arrastramos hacia la derecha. Después bloqueamos todo aquí. Copiamos, pegamos en la siguiente fila, movemos, desbloqueamos lo que esté con C.
Movemos hacia la derecha. Ahora otra vez copiamos esta fila. Movemos a la tercera. Lo desbloqueamos. Movemos a la derecha. O copiamos a la derecha. Otra vez hay que copiar la fórmula. Mover a la cuarta fila. Después desbloquear. Otra vez copiar. Luego desbloquear. Arrastrar. Otra vez copiar. Mover a la sexta. Desbloquear. Y esa sería la matriz de rigidez de elemento 1. No sé si hay alguna consulta. Ahora la matriz del elemento 2. Directamente colocamos en coordenadas globales porque es horizontal. O sea, para elementos horizontales, estas dos van a ser una matriz identidad de 6x6. Para verticales no, para horizontales sí, porque lambda x es 1 y lambda y es 0. Entonces me copio otra vez todo esto. Tú les cambiar ese 66.
Y ahora formamos la matriz de rigidez. Es el K2 sus códigos son distintos ahora de la matriz de elemento 2 sus códigos van a ser 1 1 2 3 7 8 9. Colocamos aquí los códigos 1 2 3 7 8 9. Este va a ser el C. Sí, está bien. Este es K mayúscula 2. La matriz de rigidez de toda la estructura. Es una matriz de 8 por 8. Lo que tiene que fijarse es el último código, haz 9. Falta uno más, una columna más y otra fila. Y ahora solo hay que buscar para agilizar el cálculo, esto lo voy a pintar. Y esto otro, este también. Es 1, y buscamos 1, 1, 1. Para fijarnos dónde se unen es en los códigos 1, 2, 3. Entonces este se va a unir con el otro 1-1 de este elemento. Aquí vamos a copiar sus códigos, son estos de aquí. Ya sé que sumar con el 1-1 la otra matriz. Después el 1-2. Con el 1, 2, 3, 1, 2, 3. El 1, 4 ya no hay que sumar. Tendríamos 1, 4. Y después 1, 5. 1, 5, 6, 1, 7, 8, 1, 9, aquí la 2, 2, 1, 1, más el 2, 1 de aquí, 2, 2. Tres, después dos, cuatro, dos, cinco, dos, seis, dos, siete. Pues el 2, 8, 2, 9,
Y ahora la fila 3, columna 1. Buscamos aquí 3, 1. Más el otro 3, 1. 3, 1. Luego 3, 2. Más ese 3, 2. Después 3, 3. Luego 3, 4. Cinco, seis, tres, siete, ocho, tres, nueve, cuatro, cuatro, uno. Ahora entra directamente y tenemos el cuatro, tres. Ahora cuatro, cuatro. Estamos y tenemos hasta el 4, 6. Luego 4, 7. Eso no hay, entonces 0, 0 y 0. Después 5, 1. 5. Lo arrastramos hasta llegar al 5, 3. Después 4. Arrastramos y esto va a ser 0, 0. Después 6. Seis, uno. Arrastramos hasta el 6, 3. Después 6, 4. Esto es 0, 0. 7. 7, 1. Hasta el 7, 3. Después 0, 0, 0. Ahora 7, 7. Entramos 8, 1. Entramos hasta el 8, 3. 0, 0, 0. 8, 7. Arrastramos 9-1. Arrastramos 0-0-0. 7. Ya tenemos la matriz de toda la estructura. Ahora la verificación que se hace es ver si la matriz es simétrica. Eso es, hay que compararlo visualmente. Sí, es simétrica. Y ahora nos falta los desplazamientos y al lado derecho las fuerzas. En los grados de libertad 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los desplazamientos son cero porque hay empotramiento. Los demás son desplazamientos a calcular.
Y ahora faltan las cargas. Por eso haremos unos diagramitas. Aquí tenemos el elemento 1, 2 kilolibras por pie. Pero hay que convertirlo a kilolibras por pulgada. Y esto es 1 sobre 6 kilolibras por pulgada. Ahora calculamos los momentos y también las fuerzas verticales. Esto lo voy a llamar momento 1-2, momento 2-1. Este va a ser FY. FY1 y este FY2. El momento 1-2 es 1/6 por la longitud 15 por 12. Todo esto al cuadrado y sobre 12. Tenemos 450 kips por pulgada. Y ahora el momento 2-1, de acuerdo a la, por ahora no nos interesa mucho la convención de signos, lo dejaremos así. Tenemos la carga 1/6, lo mismo directamente, 450 kips por pulgada. Y ahora el FY1. Si vamos al formulario, Q por L sobre 2. 1/6 por 15. Por 12 sobre 2. Y esto es 15 kips. Y lo mismo FY2 es 15 kips. Ahora el tramo 2-3. Una carga puntual de 20 kips. Y actúa en el centro. Por aquí tenemos 10, al otro lado 10. Tenemos este momento
momento, dos, tres. El otro momento, tres, dos. F y E, tres. F y E, dos. Y calculamos momento 2, 3, 20 por la longitud, que es 20 también, pero 20 por 12, y todo esto entre 8. Aquí está, P por L sobre 8. Y eso nos da 600 kips por pulgada. Lo mismo el momento 3, 2. 600 kips por pulgada. Y ahora el F y 2. Pues la carga, que es 20. Por la longitud, 20 por 12. Entre 2. Dos mil cuatrocientos kips. Y el F y 3 también es 2400 kips. Ahora realizamos el diagrama de cargas conocidas con lo que ya hemos calculado. Tenemos ahí la geometría. Para el nodo 2 vamos a utilizar o considerar M21 FY2, y para el tramo 2-3 M23 y FY2, porque en el nodo 3 y en el nodo 1 tenemos empotramiento. Ahora, de acuerdo a su eje local, FY2 es horizontal, pero para nosotros es horizontal hacia la derecha. Entonces su valor es de 15. Y colocamos acá 15 kips. Repito, eso es debido a que está vertical, pero para nosotros, para que sea carga conocida, invertimos su sentido y sería vertical hacia abajo. Y ahora, de acuerdo a su eje local, es vertical, entonces, si esto lo rotamos, sería así, horizontal a la derecha. Es como si estuviésemos invirtiendo todo este diagrama. El FY2 está así, contrario, y para que sea carga conocida, actúa en sentido inverso. Y del momento lo mismo, momento está en sentido horario, para que sea carga conocida, momento en sentido antihorario, de 450 kips por pulgada. Tenemos 450 kips por pulgada. Y ahora en este extremo, en este tramo, el momento 2-3 está en sentido antihorario. Para que sea carga conocida, tiene que ser sentido horario.
sentido horario, 600 kips por pulgada. Y ahora el FY2, para que sea carga conocida, actúa en sentido contrario, vertical hacia abajo. 2400 kips. Con otro color. Y ahora realizando las sumas respectivas. Nos ha quedado este diagrama. De cargas conocidas. Seiscientos menos 450, eso es 150. Entonces, esto de aquí es el diagrama de cargas conocidas. Y tiene que estar en su práctica o en su examen. Y ahora sí, nos fijamos los grados de libertad. Del 4 al 9 son desconocidos, entonces aquí colocamos Q4. Q5 o F4, F4, F5, F6, F7, F8, F9. Además, son cargas conocidas. El grado de libertad 1, tenemos esta carga de 15 kips, entonces colocamos acá 15. El grado de libertad 2 actúa hacia abajo, por tanto negativo, 2400. El momento actúa contrario a la ley de signos, sería menos 150. Lo que voy a pintar en color amarillo es K11. Y los demás se ajustan a su tamaño. Entonces en amarillo está K1. En naranja K21. En este color K2, verde K22. El vector de desplazamientos conocidos es 0, entonces simplemente hay que hallar la inversa de esta matriz, multiplicarla por esta matriz y tenemos los desplazamientos. Entonces aquí colocaré uno.
Y a la derecha voy a colocar la inversa. Somos la función m inversa de todo esto. Entonces, esta es la inversa. Y ahora calculamos de 1, de 2 y de 3. Vamos a bloquear lo de la columna A. Con F4 se bloquea. Entramos hacia abajo. Tenemos los desplazamientos. El 1 estaría en pulgadas. En pulgadas. 2 en pulgadas. Y tres en radianes. Y a continuación lo que tenemos que hacer es hallar las cargas en ejes locales. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, bueno, no sé si me he equivocado, pero he hecho la matriz, he vuelto a hacer la matriz dos veces y en la columna fila 1, columna 3, me sigue saliendo positivo, al igual que la fila 1, columna 6, de la matriz que ha ensamblado la global. En la fila 3 y en la fila 6, me siguen saliendo 5.370 como positivo. No sé si a alguien más le ha salido así porque sigo sacando ese valor. ¿Usted sale positivo? Sí. Tendrías que revisar el 3-1. El 3-1 del K1. No está correcto, estoy viendo que está bien. O la longitud, tal vez, o aquí le has puesto negativo. Ya es 3:45, algunos creo que tienen otra materia. Mañana continuamos y refinamos más algo del capítulo 2.